Iniciada la madrugada, paramédicos municipales de Guadalajara atendieron el reporte de una persona que se encontraba inconsciente en calles de la Colonia del Fresno. Fue sobre la calle Naranjo, esquina con la calle Pelícano, que localizaron a un hombre en aparente situación de calle. Los paramédicos le detectaron dos heridas por arma blanca en la espalda. Tras estabilizar alguna de sus principales lesiones, trasladaron al sujeto en estado regular de salud hasta las puertas de urgencias de la Cruz Verde Ruiz Sánchez. Sobre cómo y por qué ocurrieron los hechos, testigos explicaron a las autoridades que habitantes de la zona notaron la presencia del sujeto cuando se encontraba en una azotea, presuntamente con la intención de robar un domicilio. De ahí lo bajaron por la fuerza y le propinaron una golpiza. Además, lo hirieron en repetidas ocasiones con un objeto ponzó cortante. Para investigar sobre esta agresión, se hicieron cargo agentes de la Fiscalía del Estado. Sin embargo, nadie en el lugar detalló características o datos de los causantes, reportó para Guardia Nocturna Alberto Mariscal.